En el marco del aniversario número 40 del 2 de octubre de 1968. Hoy nos convoca el libro que ha publicado Pablo Gómez, el senador Pablo Gómez, que se titula 1968, La historia también está hecha de derrotas. Un libro que publica y edita Miguel Ángel Porrúa. Este es un punto de referencia para analizar, para revisar, para volver a ver el movimiento estudiantil de 1968 a un día de distancia de que se cumpla el 40 aniversario. Están para platicar de este libro, para conversar sobre ello, sobre el libro y sobre el aniversario mismo. Carlos Payán, periodista, bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Raúl Álvarez Garín, una figura amplísima, muy significativa en el mundo del Poli, para mayores detalles del Poli. Esperemos que llegue por aquí Carlos Monsiváis, que no sabemos si llegó o no, pero si alguien lo ve. ¿Ya está por aquí? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo puede ver? ¿Te puede avisar que ya empezamos? Bueno, si ya está por aquí, pues en cualquier momento se acercará a esta mesa para dar sus puntos de vista y para ayudar a la reflexión y al análisis de este libro de Pablo Gómez. Y por supuesto el autor, Pablo Gómez, senador de la República. Pablo. Como arranque de esta presentación, a reserva de que cada uno de los invitados y quienes van a exponer sus ideas lo haga en un momento más, cabe leer precisamente la presentación que hace Porrúa del sentido y del alcance de estas páginas escritas por Pablo Gómez. Una crónica intensa del movimiento estudiantil de 1968 basada en el registro documental, la memoria del autor y por primera vez en archivos del gobierno, es presentada por Pablo Gómez, protagonista directo de aquella gesta y víctima de la represión. 1968, la historia también está hecha de derrotas, nos presenta una versión sin ocultamientos ni velos, aunque el autor no disimula, dice la editorial, sus propias conclusiones. Los estudiantes de entonces, víctimas de la violencia oficial, formaban un movimiento político de transformación democrática del país con sus propios e inusitados medios de acción a través de los cuales respondieron con valentía a los embates del gobierno. Paso a paso, dice Porrúa, siguiendo los informes de los agentes de gobernación, el autor nos transporta a los enfrentamientos entre los jóvenes y las fuerzas de policía y ejército, las grandes y exitosas movilizaciones estudiantiles, las maniobras políticas de las partes en conflicto y las respuestas de una ciudadanía que al final no estuvo a la altura de su propia juventud. El primer gran movimiento por la democracia política en la segunda mitad del siglo XX fue derrotado mediante la violencia por un profesor de cambios que aún no termina en México. Y bueno, supongo que por aquí vendrá José Báez, si le tengo los aplausos y le damos la bienvenida, por supuesto. Bueno, en lo que llega Carlos a su lugar, yo le pido a Carlos Payán una primera reflexión. Carlos, ¿estarás de acuerdo conmigo que el título, bueno, pues lleva ya toda una sugerencia? La historia también está hecha de derrotas. Quiere decir que Pablo encuentra aquí una historia que contar en la parte oscura del movimiento o en la parte que no se puede identificar como exitosa. Carlos, bienvenido. ¿Qué nos dice el libro de Pablo, Carlos? Bueno, yo traje unas notas que hice a las volandas con un texto que apenas me fue entregado, ¿no? ¿Se oye o no? A ver, con esta voz parda que tengo. Bueno, ¿se oye?
¿No se oye nada? Ya mejor. Digo, traje unas cuantas notas. Bueno, ahí está. Qué difícil ha sido intentar una crónica del movimiento estudiantil de 1968. ¿Cuántos hechos relevantes o solo significativos podrán haber quedado fuera del texto? Pero es mejor el intento que el silencio, nos dice Pablo Gómez en su prólogo al libro que se comenta. Y sabe que de ese gran rompecabezas que fue el movimiento, cada uno de los que participaron en él acaso solo tiene uno o dos pedazos de aquello, una visión parcializada de la realidad vivida, de tal manera que esta, la realidad, acaso pueda ser desentrañada con la visión de todos, pues aquella se presenta como una especie de racionón en el que cada uno tiene una versión distinta o diferente sobre unos mismos hechos, según el lugar desde el cual pudieron haberlos observado o vivido. Pablo encontró una fuente que le ha permitido escribir este libro, los archivos de la Secretaría de Gobernación, que fueron abiertos por la acción de una comisión especial de la Cámara de Diputados, archivos que contienen los reportes que formulaban día a día los diversos agentes del gobierno, contando toda clase de actividades que llevaban a cabo los estudiantes durante todo el tiempo que duró el movimiento. No aparecen en él, lamentablemente, los informes de lo sucedido el 2 de octubre, que al parecer fueron sustraídos. Somos nosotros, escribe Pablo, los que estábamos en ese archivo. Es la gente del pueblo que nos apoyaba, los volantes que repartíamos, los letreros que pintábamos, los discursos que pronunciábamos, los actos de los granaderos y los soldados también. De esos archivos, de la masa de información que contienen, Pablo escudriña, selecciona, ordena y escribe, parafraseando no pocas veces, los textos de los agentes de gobernación. No los limpia, acaso completa en algún momento alguna información adicional no contenida en aquellos. En muchas ocasiones remata, luego de un punto y seguido, con una frase, un comentario mordaz, burlón. Dice, por ejemplo, algún presidente mandó hacer 2 millones de ejemplares de la Constitución para ser leída y aprendida por el pueblo. Dice, bueno, ¿para qué? La crónica empieza con lo sucedido en la Ciudadela el 23 de julio de 1968 y termina prácticamente con el 2 de octubre y las secuencias a partir de ahí, en donde empieza el desvanecimiento del movimiento estudiantil hasta los primeros días del mes de diciembre de ese año. A las 10 de la mañana, dice, con 15 minutos del 23 de julio, llegaron los preparatorianos a la Ciudadela, y eran más con los refuerzos traídos de la prepa 4. Aquí parecería que podíamos decir, como en la Ilíada, y llegaron los granaderos de grises cascos. Ahí se empieza a plantear el escenario de la batalla que va a empezar. Por esas líneas empieza a trazarse el campo de batalla que por lo demás se volvía cada año a teñir de vidrios rotos, piedras sacadas de sabe dónde, algunas corretizas de los granaderos, algunos gases lacrimógenos, algunas cabezas rotas. Yo participé al menos 2 de esas guerras floridas en los años mozos de la vida preparatoriana de San Ildefonso. Era un ritual ir cada año a pelear. En esta ocasión, la cosa fue complicándose cada vez más. Los estudiantes guerrearon con los granaderos. Luego, los días siguientes, las protestas contra la represión, y de ahí para real. Día por día caen como lluvia los informes sobre el movimiento estudiantil, informes que Pablo va ordenando para contarnos lo sucedido. Todo se va convirtiendo en una lectura fácil, amena, terrible, que hace que uno no pueda suspenderla. Hay un momento del relato que me parece prodigioso, el que cuenta lo sucedido el 28 de agosto, que me voy a permitir leerle
no encuentro otra manera de contarlo. Es una épica. En el Zócalo, a las 3:15 de la tarde, los granaderos tomaron el atrio de la catedral para desalojar estudiantes y otras personas que se encontraban refugiadas en ese lugar. Aquí ya no hay derecho de asilo. 5 minutos después, en el frente poniente hubo una embestida de los granaderos sobre la calle de Madero. Los 800 estudiantes que estaban entre Bolívar y Motolinía se replegaron hasta San Juan de Letrán para buscar el regreso por Tacuba. En otro lado, los estudiantes también se replegaron sobre Moneda en medio de un enfrentamiento con los granaderos para buscar el retorno por Guatemala. Un gendarme cayó con herida en el pómulo producida con arma pétrea. A las 15:48, el reporte indicaba que había grupos de estudiantes cada vez, otra vez, en todas las entradas al Zócalo. Las tropas del ejército fueron replegadas hacia la fachada del palacio para dejar a los granaderos encargarse de las calles. Los gendarmes seguían avanzando por Moneda. Fue entonces cuando salió de palacio la guardia para abrir la bandera nacional, luego de la cual entraron 11 tanquetas a la calle de Moneda en persecución de los jóvenes. Mientras 500 estudiantes se enfrentaban a 60 granaderos en la esquina de Brasil y Tacuba. A las 16:25 llegaron refuerzos por 20 de noviembre. Eran 8 tanques, un jeep, una ametralladora y 4 camiones de soldados. 5 minutos después se produjo otro choque en Madero y Palma, pero ya no eran más de 100 estudiantes en ese lugar. A las 16:35 avanzaba el ejército sobre Corregidora hacia el oriente, pero se detuvo el Correo Mayor. Los estudiantes acechan los movimientos de las tropas. 10 minutos después, el ejército logró el repliegue de los estudiantes en Brasil. Esto, dice Pablo, me parece que vaya a terminar pronto, y no termina pronto. Y un último párrafo, me salto otros más. Las cosas estaban más difíciles en el frente oriente. Después de las 6:00 p.m, el contingente juvenil ascendía a 2.000 efectivos, quienes se lanzaron al ataque contra las tropas de soldados y ganaderos con botellas de vidrio, jitomates, naranjas, cebollas y otros proyectiles abiertos. Que muera el ejército, muera el mal gobierno, ¿dónde estás, perro rabioso? Y cosas por el estilo. Las fuerzas del orden se replegaron unos metros para quedar fuera de distancia del fuego enemigo. En el poniente, 200 estudiantes avanzaron por Madero a la altura de Isabela Católica una vez más y se encararon con los granaderos, quienes no pudieron estabilizar el frente 4 horas después de iniciar los combates. Todavía se veían las macetas descender desde los santos de los edificios de esa calle. Y así por el estilo. Una saga maravillosa, la de esos jóvenes aguerridos, cuya arma más fuerte era su voluntad indomable. Feroces hormigas que atacaban por un lado, por otro, y eran golpeados, detenidos, asesinados. No tenían comandos, tan solo su instinto. Los verdaderos combatientes de esta terrible historia, que es el 68. Hay en el libro algunas definiciones de Pablo sobre ciertos hechos y personas, sobre el retorno a la sierra, sobre ese oscuro personaje llamado Sócrates, sobre las armas que se dice tenían los estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre, y particularmente sobre el papel que jugó la izquierda en ese movimiento y las tareas de esta en los años previos. Se trata de una crónica apasionante. Su lectura le deja a uno un sabor agridulce. Uno aprende, aunque ya lo supiera, que aquellos jóvenes eran los mejores del mundo. Salud, Pablo Gómez. Buena suerte en las próximas batallas que habrán de darse.